Buenos días, nos encontramos aquí en cambio en el debate y queremos hablar de el nombre que yo le quise poner a este programa sería Morelianos despojados del agua. Esto conlleva pues un montón de implicaciones y tenemos como invitado aquí a Moctezuma Madrigal. Él es vocero del movimiento de defensa de la Loma y después del corte nos vamos a comunicar con doña Antonia Vargas Cabrera, que es la encargada del orden de la colonia Loma Bonita. Loma Bonita, donde también tienen un problema del agua. Ayer la autoridad estuvo con ellos y les ofreció algunas cosas, entonces eso fue la razón por la cual ahorita no va a estar presente, pero después del corte vamos a tener una entrevista con él. Moctezuma, buen día. Buen día, Apolo, gracias por la invitación. Mira, yo sé que el de la Loma es un problema pues multifactorial, ¿no? O sea, es de riesgo, de pues el problema del ecológico, de agua, del gasto excesivo en una obra que beneficia a unos cuantos, en fin, multifactorial. Pudiéramos quizá mencionar así rápidamente lo de la Loma y enfocándonos quizá al problema del agua en este momento, que no es un problema, como tú me platicabas hace un momento, no es privativo de Morelia, sino que es en otros estados, has comentado que existe ese problema. Pues si quieres, en ese sentido. Bueno, pues como la autoridad, algunos conocen, la situación de la Loma efectivamente tiene que ver con varias cosas, no solamente es que no queramos una carretera por un capricho, por un gusto, o porque se vería mal en nuestra colonia, sino porque principalmente conlleva varios riesgos. El fundamental es el riesgo a perder la vida inmediata por una falla geológica que pasa a lo largo y ancho de la Paloma, que según estudios geológicos de la Universidad Michoacana y de la UNAM, demuestran que una construcción de obra civil ahí es altamente riesgosa y puede derrumbarse. La segunda es efectivamente por el alto costo de la obra, una obra de más de ahora. Comenzó siendo una obra de 1.100 millones de pesos, llevamos como la Estela Luz, hoy están autorizados ya 1.700 millones de pesos, es decir, no sabemos si el siguiente año sean 2.300 y así vayan subiendo de acuerdo a los presupuestos federales. Dijiste muy rápido la Estrella de Luz, ¿no? Era 200 mil y costó más de 1.000 millones de pesos. Así empezamos, así vamos con este proyecto, ya le aumentaron 700 millones de pesos más. Otra afectación pues es la pérdida del bosque más importante de la ciudad. Alguna vez en una charla pública sobre este tema, alguno exageraba y decía, es que ustedes están diciendo como si la Loma de Santa María fuera el Amazonas, y para Morelia la Loma de Santa María equivale a nuestro Amazonas, a un sistema de ese tipo, y no es exageración perder esa zona. Creemos que quien lo minimiza es porque no conoce la zona o no conoce las aportaciones ambientales del lugar. Y la otra, y que es la segunda en fundamento, en importancia, es el agua. La zona está expandiendo la parte alta que se llama Alto Sano, está construyendo en las zonas de recarga más importantes de la ciudad. Y ahí es donde vamos a entrar, bueno, nosotros al tema del agua, y nos hemos solidarizado con otras luchas que hoy están defendiendo el derecho al líquido vital establecido en el artículo 4 de la Constitución. Es importante decir esto porque no estamos dimensionando cómo el crecimiento desordenado de la ciudad nos va a afectar a futuro. Creemos que lo que no nos afecta hoy no importa y no nos movemos. Acabar con la parte alta de la Loma significa para los radioescuchas o para la gente que nos va a ver más tarde, es acabar con la zona de recarga. Hoy, según estudios que nosotros tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México, antes el agua se encontraba a una profundidad entre 50 y 60 metros en la ciudad. Hoy se habla de entre 300 y 400 metros, pero dentro de 15 años se habla de 600 a 700 metros que vamos a encontrar la ciudad, el agua en la ciudad. ¿Esto por qué se debe? Porque estamos acabando con las zonas de recarga. Por ejemplo, acabamos con un humedal importantísimo para la ciudad, para construir un auditorio para peleas de box que se utiliza ahora, que está justamente en Torreón Nuevo, este auditorio que construyó Fausto Vallejo. Es decir, se construyen obras civiles no importando la repercusión ambiental que se tenga. Entonces, si se construye la vialidad que nosotros conocemos como Ramal Camelinas, lo que vamos a tener es que toda esa zona se va a pavimentar, no solo con la vialidad, sino con casas que van a aparecer a los lados de la vialidad.
y vamos a tener una grave afectación en la recarga de los mantos freáticos. Y los que tienen pozos hoy en sus colonias construidos a 60, 100 o 150 metros, van a dejar de percibir agua. Por ejemplo, la Coca-Cola perforaba un pozo a 500 metros. Es decir, mientras que la Coca-Cola está chupando agua a 500 metros, imagínense los popotes largos, el que está hasta abajo va a chupar más agua, a los de arriba no nos va a llegar. Entonces, esto está pasando en la ciudad y es precisamente el problema que afecta no solo a Loma Bonita. Nosotros hemos tenido contacto, por ejemplo, con Jesús del Monte, quienes tienen grandes zonas de agua y la ven absolutamente limitada porque se la están llevando al Tozano. Ahí vale la pena resaltar que el ayuntamiento, con un convenio, lo vamos a decir para que no crean que mentimos, se llama OAPAS diagonal Morelia, diagonal MIC, diagonal DJ, diagonal 045, diagonal 2002, de fecha 10 de diciembre del 2002, se compromete a suministrarle 4.730.400 metros cúbicos al año de agua. Significa que al Tozano le van a dar 150 litros por segundo. De la colonia que vamos a hablar más tarde, que se llama Loma Bonita, el ayuntamiento habla que les da 4.5 litros por segundo. Es decir, comparen 4.5 litros para Loma Bonita contra 150 litros por segundo que se le da al Tozano. Sí. Y ahí entramos a un tema fundamental, que es cómo se reparte el agua. La inequidad del uso del agua. Los que van a ver el programa posteriormente van a ver ahí algunas obras. Primero hay unas fotografías donde se ve lo que es el nuevo desarrollo de Altozano. Y después en otro se ve donde un tubo que venía de los filtros viejos llegaba a las colonias que estaban ahí cercanas a Ocolucen, etcétera, etcétera. Entonces, pues, posteriormente el municipio ese tubo lo bifurca y tiene dos válvulas donde controla su arbitrio, ¿sí? O sea, para dónde manda más agua. No hay ninguna realidad que sean esos ciento y tantos litros que maneja, sino pueden ser muchísimos más, porque son dos tubos. Yo le cierro más a ese, puede subir mucho más a este. Entonces, no hay un medidor que diga, efectivamente, estamos pasando esa cantidad. Hablabas, Moctezuma, de que en otros estados también hay ese problema. Sí, mira. En las ciudades, ¿verdad? Sí. En el campo es general, pero en las ciudades. Sí, por ejemplo, en el próximo mes va a haber una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Dolores Hidalgo. El tema se llama el agua en las ciudades, precisamente, y van a presentar sus casos todas las colonias, comunidades aledañas a las ciudades o organizaciones sociales que tienen problema con el agua. Nosotros vamos a llevar el caso de la Loma ahí. Pero nos platican que, por ejemplo, en Dolores Hidalgo y en zonas de la periferia de Guanajuato están encontrando agua hoy entre 500 y 550 metros. ¿Eso qué significa? ¿Qué conlleva? Dirán, pues solamente perforar pozos más profundos. Eso conlleva que el agua sale más contaminada, más cargada de minerales, de sales, y eso afecta al cuerpo humano porque debería llevar un proceso de descontaminación, un proceso especial, y no se está haciendo porque cuesta. Entonces se le da a la gente para consumo un agua, digamos que no apta. Entonces se está generando muchos problemas de salud en esa zona de Guanajuato y por eso se escogió ese lugar para esa preaudiencia. Esto que vemos en Guanajuato lo vamos a ver en todas las ciudades aparecer. Según el estudio de Conagua que nosotros leíamos, Morelia es una de las ciudades que tiene mayor riesgo por varias cosas. Su crecimiento indiscriminado, cada vez vemos aparecer más fraccionamientos en la periferia con una especulación inmobiliaria. Compran terrenos baratos, venden caro y eso está conllevando a extraer mayor cantidad de agua y a distribuirla de forma inequitativa, porque vemos que los grandes fraccionadores tienen el derecho a toda la cantidad de agua y que las demás colonias, más o menos las 490 que restan después de las 10 más importantes, no les toca absolutamente nada. En el caso de Loma Bonita ellos hablan de 2 horas por día, cada tercer día. En el caso de Ocolucen, tenemos nosotros, ahí existe agua más o menos cada 3 horas, cada tercer día. En el caso de, por ejemplo, de Bosques Camerinas, también es el agua ya se ha vuelto irregular cuando ellos tenían agua constante. Entonces, por todos lados, el OAPAS está teniendo problemas de distribución y de equidad del recurso. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de si sabes el problema que existe de que esta ciudad se está hundiendo 4 centímetros? O sea, hay un estudio, creo que de Garduño, que habla de que la ciudad está hundiendo 4 centímetros por año, ¿no? Eso implica no solamente esto del agua,
que se está batiendo, sino también riesgos geológicos. Ahí es importante recalcar una cosa. Bueno, el estudio de Garduño lo que establece es que en la ciudad se hunde de manera natural, como la Ciudad de México, como todas las ciudades. Pero potencia el hundimiento la falta de recurso hídrico en el subsuelo. Uh-huh. Si falta agua, la ciudad se hunde de manera más rápida. Están hablando de entre 4 y 5 centímetros al año. ¿Eso qué significa? Que las fallas geológicas que hoy se encuentran inactivas en la ciudad se van a activar, porque van a empezar a entrar en choque unas con otras, y eso va a activar de manera fuerte, y vamos a tener entonces derrumbes, se van a caer edificios, como lo que sucede en la Ciudad de México. La Ciudad de México lo que tienen que hacer es meterles grandes como gratos hidráulicos a los edificios para ir compensando el hundimiento. Significa mayor gasto del recurso público, mayor riesgo para las personas que habitan cerca de esas zonas, y eso lo vamos a empezar a ver en Morelia. Un caso ejemplar es el seguro de Nocupétaro. El seguro de Nocupétaro, la primera investigación de Garduño fue el seguro de Nocupétaro, y él con un grupo de investigadores, por ahí de los años 70, a principios de los 80, les dijo, no construyan esto porque yo ya vine siguiendo esta falla con un grupo de investigadores, y esto, esta obra está de locos, no se construya. Y entonces dijeron, no, lo tiran a loco, no, este que vas a ver, etcétera, etcétera. Construyeron. Bueno, si hoy ustedes pasan por Nocupétaro, no existe esa torre más porque se estaba inclinando 5 centímetros al año. Ya tenía 15 centímetros de inclinación, lo que hacía que cualquier sismo arriba de 4 grados lo desplomara con pacientes adentro. Sí. Entonces, son investigaciones científicas con un alto contenido técnico que los encargados, hacedores de política pública, pues lo omiten. Por comodidad, por ignorancia, o porque simplemente no responde a sus intereses económicos. Sí, la certidumbre de Garduño, yo creo que es muy alta, ¿no? Yo superé ese asunto. Uh-huh. Víctor Garduño es doctorado en Italia. Uh-huh. Y en otras partes ha estado. Él mencionó también este asunto de lo de la loma. Uh-huh. Si nosotros accedemos por Rey Tariacuri, creo que se llama, donde están los senadores, esa calle. Hace un año escasamente, un año y medio, estaba la carpeta perfectamente regular. Y si uno pasa por la parte, pues, o sea, la parte que sale de Camelinas, esa calle, hay partes que hay desnivel hasta de 15 centímetros. Uh-huh. O sea, los autos se hacen completamente así. Yo recuerdo por ahí que hay una fotografía y un video de un derrumbe hace un año más o menos en un túnel como estos que se pretenden construir aquí en la Loma, en Japón. Uh-huh. O sea, en Japón, digo, pues ellos son expertos en sismos y todo eso, y les pasó, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran irresponsabilidad, como tú manejas, del público, del poder público, de construir con nuestro dinero, exponiendo a terceros este tipo de obras, ¿no? Me decías también que en la costa de había un canal que venía de por la Loma. Uh-huh. Entonces, ¿nos quieres platicar un poco de eso? Sí, bueno, toda la gente que vive por esa zona conoce el canal de San Miguel. El canal de San Miguel es una especie de canal que corre, que viene desde la parte alta de Jesús del Monte y va corriendo por el borde de la Loma y surte de agua toda esa zona. Ese canal se ha visto mermado últimamente. De hecho, fue un encontronazo que se dieron la gente de Bosques Camelinas con OAPAS para exigirle. Ellos pedían que les dejaran el canal de San Miguel para que ellos lo manejaran, y ellos les surtían el agua que venía de Camelinas, cuando ellos sabían que en Camelinas no había agua. Entonces, OAPA siempre ha tenido la intención de administrar ese canal, que cae por gravedad y que es administrado por los colonos, digamos, de una forma autónoma. Hoy ese canal ha mermado su cantidad de agua, y suponemos que es porque la parte alta ya se está conectando. Otras colonias, por ejemplo, nosotros fuimos hace como un par de meses a Trincheras a dar una plática en una preparatoria allá, y los colonos nos decían que ellos tampoco tenían agua. ¿Y ellos cómo se hicieron de agua? Ellos no dijeron, los gobiernos municipales, de ya hay una necesidad, urge que les demos servicios, urge que los conectemos con la ciudad. No, allá lo que sucedió es que la gente con pico y pala, a picotazos, abrieron cantera y trajeron agua también desde San Miguel con un canal propio. Y ese canal propio es el que le surte de agua, que tampoco ya no, porque es una señora que ya de un recorrido ya vio tubos que se conectan al canal que ellos hicieron.
No lo hizo el ayuntamiento, no lo hicieron los presidentes municipales, no lo hizo el OAPA, sino los ciudadanos desesperados para traer agua a su colonia, construyeron esa obra. Esto que estamos viendo va a empezar a reproducirse por toda la ciudad. Se puede vivir sin todo, menos sin comer y sin tomar agua, y sin agua en la casa. Entonces, hoy la gran batalla para los ciudadanos es defender el líquido vital. Y el gobierno también tiene que ponerse listo, sabemos que verán este video, y tienen que ver lo que ha sucedido en Bolivia. Bolivia, la gran guerra del agua. Por el agua. La gran guerra del agua. Sitiaron Cochabamba, precisamente, las comunidades indígenas, porque se dieron cuenta que sin agua no podían existir, ¿no? Y sitiaron completamente Cochabamba, no dejaron entrar combustibles, no dejaron entrar ningún bien ni mercancía. Y eso costó muchas vidas. Claro. Pero el asunto ahí fue defender el líquido vital. Es decir, el gobierno está midiendo las consecuencias de esta inequidad y va a generar una gran inconformidad que ya está ahí. Nosotros convocamos hace un par de semanas a la conformación de un frente moreliano en defensa del agua. Ahorita nos platicas después del corte. Ok. No, les continuamos al programa. Claro. Yo no sé cómo se maneja este aparato tan raro, pero bueno, estamos aquí con Moctezuma. Y tú nos decías que se estaba construyendo un frente de gente, de colonias, ciudadanos, individuos, etcétera, colectivos para defender el agua en las diferentes partes de la ciudad. Ese es el llamado que nosotros hacemos, y a los que nos escuchen, pues les invitamos a que se incorporen. Hoy es vital defender el agua, sí, así lo ponemos. Hoy es la batalla por el agua y contra los tiranos, estos que con uso del poder público se han apropiado de este recurso vital y lo distribuyen de manera inequitativa. Hemos convocado, se han sumado gente de Jesús del Monte, de Trincheras, los de Loma Bonita, hemos tenido un par de reuniones con ellos para invitarlos, gente con la Coca. Ellos ahorita se paralizaron porque digamos que hicieron algunos acuerdos con el gobierno del estado, con el propio gobernador. Eso nos llamó mucho la atención, que el gobernador en persona atendiera un asunto. A nosotros, desde Lázaro Batel, ningún gobernador se sienta a dialogar con el movimiento de la Loma, y que digamos que tiene una penetración más amplia en la ciudad. ¿A qué crees que se deba? Yo creo que se debe a que hubo ahí operadores que facilitaron la reunión, y que el gobernador teme a reunirse con un movimiento que le argumente y que no le diga, sí, señor gobernador. Y eso nos parece que no va en este momento actual. Creemos que la situación es difícil como para estar con adulaciones, y que debemos de hablar con la verdad siempre. Y eso creo que no todos los movimientos lo tenemos. Hablabas del despojo del agua en Bolivia, en Ecuador, en muchos países, inclusive las empresas multinacionales manejaban la distribución y tratamiento del agua en esos países. ¿Nos puedes hablar un poquito de quiénes controlan el agua potable aquí en esta ciudad? O sea, la que se vende, la que se expende a precio de oro, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola en la ciudad de Morelia maneja 1.290.000 litros de agua. Eso es lo que tiene derecho a explotar al año. Es una cantidad bárbara. O sea, según nuestros cálculos, con eso alimentamos 5 veces a Morelia de agua. Y se lo está llevando una empresa que aparte ni siquiera distribuye aquí en Morelia. La distribuye en 5 estados alrededor de la República. Aunado a eso, los beneficios no son para Morelia. Es decir, no son para los ciudadanos que viven aquí, son para un particular que ni siquiera es mexicano. Es una empresa transnacional. La Pepsi-Cola, que es la otra que vende agua potable embotellada, ella tiene, según la concesión que nosotros revisamos, más o menos 700 mil litros al año. La mitad de la Coca-Cola. Y tampoco se vende solo en Morelia, se vende para todo el estado de Michoacán. Entonces, estas dos grandes empresas tienen el monopolio de la extracción y distribución del agua. Y al rato vamos a ver gente comprando agua para bañarse, agua embotellada. Ya, creo que ya tenemos el contacto. Perfecto. No escucho acá el contacto. Doña Antonia, buenos días. Usted es la encargada del orden de la colonia Loma Bonita. Le pregunto, ¿es usted la encargada de la colonia de Loma Bonita, verdad? Bueno, ¿no le escucho? No. Nada más oigo algo ya raro. ¿Ya? Sí, buenos días, doña Antonia Vargas Cabrera. Buenos días. No.
no, 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 no. Ahora sí, doña Antonia, buenos días. Oigo un perrito por ahí, pero no. Tal vez quiera hacer una entrevista. Bueno. Ahora sí. Doña Antonia, buenos días. Bueno. 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 Bueno, bueno, doña Antonia, no, creo que no está funcionando este aparato. Vamos a ver si en un ratito más nos funciona esta tecnología de punta. Bueno, seguimos. Dos multinacionales controlan fundamentalmente aquí el agua potable, embotellada. Uh-huh. Ahora, que el negocio del mundo apunta hacia controlar el agua potable. Ajá. Es decir, los organismos operadores como APAS desaparezcan y sean empresas privadas las que controlen el agua. Y esos modelos ya han estado apareciendo en estados como Guanajuato, como Puebla, donde digamos que la movilización social no ¿Cómo, es ¿Cómo se llama fuerte. La empresa? No empieza, recuerdo empieza el nombre. Empieza con Ebron o algo así. Recuerdo el nombre, la verdad. Sí, yo también inclusive en la Ciudad de México ya aparece en ese tipo de aparece esa empresa. Que a nivel mundial está vendiendo el servicio del agua. Ese es el modelo a seguir, ¿eh? El modelo a seguir del neoliberalismo, del capitalismo, es a privatizar todos los bienes que sean vendibles. En este caso, el agua es un bien muy vendible, ¿sí? Nadie puede vivir sin agua. Y es lo que intentan hacer aquí, hacer quebrar los organismos operadores de agua, como, por ejemplo, hoy están acusando al sindicato de APAS de que son, como siempre, no los culpables de la bancarrota, como acusan al SPUM de la bancarrota de la universidad, como acusan al SME de la bancarrota de Luz y Fuerza. Hoy acusan al sindicato de Loapas. Y es mentira, quien tiene la culpa de la bancarrota son los presidentes municipales y deberían de ser juzgados. Sí. Campean por las calles sin problema. Sí. Y entonces, hacia donde nos llevan, ese es un falso de debate. ¿Quieren un mejor servicio? Tenemos que pagar por él. ¿Y quién lo puede dar? ¿Qué mejor que un privado? Y eso no es cierto. Vean todas las empresas que se han privatizado y no dan mejor servicio. Todo el mundo nos quejamos de Telmex, de los altos cobros. Todo el mundo nos quejamos de otras empresas que han sido privatizadas. Y ahí sí no hay concesión. Es decir, ahí no te puedes adeudar un mes o dos pues porque no te alcanza la quincena. Hay corte directo. Sí, y yo recordaba un poco el asunto este de... Todavía no lo hacías tú, Moctezuma. Sí. Ni modo. Platícame. A lo mejor sí. No, ya es 84, entonces tal vez no sé, a ver. Aquí uno hace algunos años todavía, más o menos por esa época en que tú dices que naciste, uh-huh. La gente tomábamos agua de la llave. Ah, sí, a mí me tocó de niño. Tomamos agua, llegabas a cualquier llave y tomabas tu agua muy rico. En Europa toman agua de la llave, sí, los franceses, ¿no? Y los europeos. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? O sea, hoy hay más tecnología, uh-huh. Hay gente más capacitada, etcétera, etcétera, y tenemos ahora que comprarle el agua a dos multinacionales. ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Tú recuerdas de cuál es el origen de esto? La famosa cólera. ¡Ándale! Entonces, de ahí salió. Sí. Efectivamente, o sea, como la influencia H1N1, lo de la aviar y la de... No voy a confundir con la bestera, aquí nos damos un quemón. Lo de la aviar, lo de la porcina, lo de la quina, todas esas cosas nos las han inventado y nos han, ahora sí que, como decía Cedillo, nos han apanicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es una responsabilidad del gobierno y los gobiernos municipal, estatal y federal proporcionar agua como en otras partes del mundo, que tú puedas acceder a ella sin ningún costo. Claro. Tú sabes que en la Universidad Michoacana hay una planta potabilizadora. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa planta? No se utiliza. Sí. Entonces, porque no conviene, me explico. El asunto aquí es el negocio. Por ejemplo, yo me acuerdo precisamente este fenómeno que tú dices cuando surgió todo el asunto del cólera. Cuando yo era niño jugábamos, saliendo de jugar fútbol, nos pegábamos a la llave y bebíamos sin ningún problema. Sí. Esto facilitó a que el gobierno se dejara de hacer responsable del asunto de que el agua... Dice el artículo cuarto, toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. Salubre,
Es decir, que esté en las mejores condiciones de potabilidad, de beberse. Este mito, el embotellamiento de agua, hizo que el gobierno se desatendiera la asegurar esto. Fue un contubernio, de hecho, ¿no? Seguramente, como todos los negocios del amparo del poder. Sí. Y entonces lo que ahora nos tienen es atado al garrafón de agua. Sí, yo desde niño, yo viví en la Ciudad de México y siempre tomé agua de la llave, ¿no? Así llegaba uno a la llave, sacó su vaso y... Sin problema. Sí. Y ese es un problema grave. Esto de la universidad a mí se me hace muy, muy grave también, porque si tú ves los vehículos que entran a expender el agua ahí, se vende, pues son de las multinacionales, ¿no? Y habiendo posibilidad de que en la universidad se surtiera a las casas para estudiantes que se quejan que salen muy caras. A todas las facultades. A todas las facultades, o los alumnos no tendrían que comprar eso. Bebederos Sin de embargo, agua. Sí, cuando uno se da una vueltecita por CEU, ve uno unos grandes y lindos así como para contenedores de PET, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Habrá necesidad de eso? ¿Habrá necesidad de eso? En muchas escuelas, yo me acuerdo en mi primaria, pues también le abrieron una llavecita así, salió un chisguetito, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que está violando el propio gobierno, y habría que levantarles un extrañamiento, un amparo, no sé, porque ya nos acostumbramos a que eso sea una cosa cotidiana y normal. ¿Qué otra cosa nos pudieras platicar? Ya, esto del agua creo que más o menos queda suficientemente aclarado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita concretamente en La Loma? Bueno, como todos saben, el gobierno federal comenzó la obra, comenzaron a construir los primeros kilómetros, absolutamente en la ilegalidad, absolutamente violando todos los reglamentos. Empecemos por el principio. La Semarnat les aprobó una MIO, una manifestación de impacto ambiental condicionada, es decir, con una cierta serie de requisitos para que puedan construir. Por lo de todas las condicionantes que les establecieron, no han cumplido una sola. Una sola. La última, hasta Proam les paró la obra. Necesitaban un plan de manejo de materia pétrea. ¿Y qué hicieron? Construyeron con las patas, empezaron a construir como Dios les mandó. Llegó Proam y les canceló. Así como eso, han cometido una serie de ilegalidades, irregularidades, faltas a la ley. Pero como son el gobierno, pueden hacer lo que quieran. Si un ciudadano comenzara a construir sin permisos, clausurar. Ahí tiene la autoridad al día. Sí, o pidiéndole mordida o clausurándole. El gobierno lo hace y nadie dice nada. No hay otra autoridad que lo juzgue. Hemos presentado demandas. Hemos presentado argumentos científicos. Hemos presentado movilización social. Y el gobierno le vale. Presidente municipal, cínicamente, en días pasados, la semana pasada, se atreve a declarar. Es más, el ramal va a ir por Ocoluce. Ya ni le demos vueltas. Cuando ya les dijo la UNAM, el último estudio científico que le hizo a la SCT, que el delegado dijo, por ahí no podemos, es imposible. Por los estudios de Garduño, por los estudios que mandaron a hacer la UNAM, le dijeron, por ahí no. Pues este falto de responsabilidad, que es el presidente municipal, se atreve a declarar que va a ser por ahí, no importando la vida de más de 8,000 morelianos que viven ahí. Hay una obra que se construyó ahí paralelamente, que se suspendió precisamente porque hubo un derrumbe, ¿no? El Camino de Sandoval. Exactamente. El Camino de Sandoval lo construyó ahí en el 2003, se derrumba, y Lázaro Cárdenas Batel dice, no, tengo que parar al empresario de alguna forma, porque si tú dices que el empresario actúen por su raciocinio, le vale goma a la vida de la gente. Sí. ¿Qué hizo Batel? Creó el Parque Francisco Zarco, que es una zona natural protegida. Es decir, no se puede construir, lo bloqueó. Entonces, seguramente lo que seguirá, y para nosotros lo que nos preocupa, es que las autoridades comiencen a eliminar decretos. Recuerden lo que hizo Godoy. Nosotros hemos dado tantos argumentos que en lugar de que la autoridad diga, es cierto, ya vamos a pararnos, quitan los argumentos. Si decimos que hay una natural protegida, eliminan la natural protegida. Si decimos que hay un decreto de protección, lo eliminan. Todo lo eliminan para complacer el interés económico a un magnate de la ciudad. Y un magnate internacional, ahí está metido hasta Carlos Slim. Entonces, no es cualquier cosa. Y a los morelianos, por este medio les decimos, defender la Loma de Santa María hoy es vital para ustedes, para nosotros, porque ahí está el agua que consumimos, el 40% del agua que consumimos. El otro 60% es la Mincita. A la Mincita le quedan 50 años.
En 50 años se seca. No, y empiezan a construir ahorita en la Mesita. Ellos creo que tienen un foro, los del habitante de la Mesita, creo que el fin de semana. Es correcto, el sábado. El domingo, a la mañana. Entonces, ellos están defendiendo, creo que ese manantial, y entonces yo creo que es importante que la gente, por lo menos, se entere, usted al pendiente de esa gente que está defendiendo ese espacio, ¿no? Sí, el que está construyendo es Nocetti, con el mismo que se están enfrentando los de Loma Bonita. Y tengo entendido también que él fue el que construyó el Seguro Social. Sí, es correcto, como su compañero. Y si no mal recuerdo, también fue el que quería construir la gasolinera aquí en la Juárez. Y una mejor, él fue el que construyó el centro de convenciones. Si tú ves el centro de convenciones, tiene una rampa por el lado de Camerinas, sí, que se ve impresionante. ¿Sabes qué es eso? Es un estacionamiento. ¿Sabes por qué no se usa? Porque se cae. Si lo usáramos, es decir, entonces, sus obras no son muy buenas, que digamos. Y fue presidente municipal interino aquí, sí, en la ciudad. Sin ser votado. Pues yo creo que nada más queda la invitación a la gente de que se ponga en contacto en el Facebook, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, si estamos en Facebook. Así está. O en una página de internet que se llama salvemoslaloma.blogspot.mx. Entonces, nuevamente Moctezuma, el de la Loma, porque ahí pueden quizá conectar para este problema del agua. Yo creo que valdría la pena que se fortaleciera, sí, ese frente que se empieza a gestar, y a lo mejor poner alguna una denominación en Facebook para que la gente pudiera acceder, porque el problema del agua es grande. Entonces, nuevamente Moctezuma, Facebook, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, textual, el blog salvemoslaloma.blogspot.mx. Moctezuma, se te agradece muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Y realmente nos da mucha pena que la compañera Antonia Vargas Cabrera, que es de la colonia Loma Bonita, que también tienen un problema muy grave del agua, no haya estado presente. Me comentaba previo que habían tenido una reunión en la noche, que la estaban estudiando unas propuestas que le había dado la autoridad, y entonces creo que terminaron muy noche de la reunión con los colonos y no han tomado, creo, algún acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Moctezuma, nuevamente. Gracias a ti.